De la vida sí, y para proteger a su cuerpo por dentro, Inmunocampo. Pues sí. Y hoy es un placer enorme para mí tener a una invitada que desde hace rato quería conversar con ella, porque ella siempre es la entrevistadora en todos lados y la voz canta. Con nosotros la señora Guadalupe Cupul, Lupita Cupul para los amigos. Bienvenida, querida Lupita. Muchísimas gracias, Pitina, y feliz de que estén haciendo esta La Vida Sigue, porque la vida sigue así de simple, sigue. Muy feliz de estar contigo. Así es, hemos decidido precisamente poner ese nombre porque tenemos que continuar con nuestra vida, con nuestras actividades. Pero me gustaría comenzar, Lupita, esta entrevista o esta conversación contigo por el principio, verdadero principio. Por el principio del principio. Sí, nos podemos trasladar a la hermosísima ciudad de Valladolid, Yucatán. Cuéntame, Valladolid, vemos a una niña Lupita que será de 8 años, 10 años. ¿Quiénes son tus papás? Por allá, Lupita, Valladolid, ¿quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? Cuéntame. Bueno, mi papá fue, porque ya no está con nosotros, es don Ramón Cupul Peraza. Fíjate que mi papá es hijo de Alberto Cupul, y Alberto Cupul en sus ayeres trabajó con Felipe Carrillo Puerto. O sea, en sus ayeres siempre trabajó en pro, lo mandaron a fusilar un par de veces y llegaba la orden, hacía tiempo de que Que lo liberen y que todo el rollo, ¿no? Y mi papá fue un hombre muy trabajador, inteligente. Él dice que tenía ganas de seguir estudiando, pero en aquel entonces solo se llegaba hasta el sexto de primaria y lo estudió dos veces, o sea, para repasarlo, ¿no? Empedernido jugador de dominó, me encantaba jugar dominó con él y apostábamos, pues, ¿cómo se llama? Los 2 litros de un refresco de cola. Entonces, ¿qué ibas a decir? La caguama. La caguama, no, hombre. Y una relación padrísima, líder sindical. No era el que competía, sino era siempre el que lideraba las cosas y demás. Él fue líder sindical muchos años en Correros. Bueno, yo vi pasar a un montón de reuniones de mi casa para preparar la campaña de no sé quién, la campaña de no sé cuánto y hacer no sé qué y no sé cuántas cosas. Me acuerdo que un día vino un señor de México y era la especialidad de mi mamá, guisar así riquísimo para... Como toda buena yucateca, qué mejor que recibir a los invitados con lo que se come en casa. Así es. Y recuerdo que el señor llegó y me trajo una muñeca que estaba de vital. Aquellas muñecas caminaban. Me olvidé de todo durante un tiempo, creo que hasta de la escuela. Enseñaron a caminar a tu muñeca. Enseñaron a caminar a mi muñeca. Y mi mamá, pues, bueno, mi papá, un hombre de temple, de carácter, que nos forjó, que nos hizo personas cumplidas de palabra y demás. Y mi mamá... Eso te voy a preguntar. ¿Y mamá se pasó dedicada a cuidar de la familia o también...? Bueno, ella era modista, no trabajaba, pero hubo un momento, éramos 9, un montón. Entonces tuvo ella que trabajar. Ayudando a mi papá como modista, era modista de alta costura, mi mamá hacía encaje inglés, así de esos todos a mano, bellísimos. Y yo me acuerdo, no vivimos en Valladolid al inicio, yo nací en Valladolid, y mi papá como administrador de correos, luego se fue a Espita y luego se fue a Motul, y yo crecí
en la ciudad de Motul y veníamos a Mérida a comprar a la Casa Blanca. Sí, claro. Comprar las telas, don Miguel. Sí, sí, ah, sí, algo así, Miguel no sé qué. Y también veníamos a, con Panchito Álvarez, ajá, a la diosa, sí, ella vi que Panchito Álvarez sigue. Y a todas nos enseñó a coser, a costurar. Algunas aprendieron, otras no. Pero ella hizo el intento. Ella, bueno, no era opcional, ¿eh? O sea, y la verdad es que aprovecho para mandarle un saludo y felicitarla, porque de verdad es que hay cosas que no son opcionales, porque yo cuando me caso, un año viví de la costura. Oye, eso está buenísimo. Claro, un año. Y hoy en día soy testigo de que es un gran hobby para ti la costura. Que ah, sí. Desocupada, estás planeando qué vas a costurar por placer, porque te gusta. Claro. Seguro porque trae remembranzas de mamá. Claro. De aquellas épocas, ¿verdad? Remembranzas, cariños, por ejemplo, a mí me fascina trabajar. A mí a veces me dicen, es que es workaholic, a pesar de que soy psicóloga, le digo, están botados ustedes, le digo. O sea, no cambio la presencia de mi familia por mi trabajo. Lo llevo. Así es. Y comparte mi vida, ¿no? Entonces, pues, a mí me encanta e infiero que me gusta trabajar porque mi mamá, cuando costuraba, cantaba. Cuando costuraba, me acuerdo de aquellos long players, abría su consola y... ¿Cuál era tu música favorita o qué era lo que más cantaba? Ah, pues yo me sé todas las de mi mamá, de Leo Dan, Leonardo Fabio, Carmela y Rafael, Estela Núñez, no, variada, era variada entonces. Repertorio, sí, mi mamá además cantaba, ya no canta y tocaba la guitarra. Ah, ella te viene entonces el toque, bueno. Sí, el castaño y el todo relajo, ¿no? Mi mamá fue una gran formadora de mi vida, ella me enseñó, mi papá me enseñó la fuerza. Seguro que a mamá le dio un carácter, porque el tener a 9 chiquitos en casa. Ah, claro. ¿No? ¿Qué número de los 9? Sí, oye, tenía un carácter, le valía todo, duramos 9 y la verdad era que cuando empezabas a brincar y a jalar, yo soy la octava. Oh, casi, casi la estuve. Casi, casi la estuve. Me vinieron a destronar. ¡Qué barbaridad! Pero por una hermanita que también... Claro, era mi vida, era mi muñeca. Claro, y me imagino que al ser tantos hermanos, siempre el hermano anterior al otro es un poco el educador del hermanito. Entonces, ahorita a ti te habrá tocado de ahí. A mí me tocó todo. Todo porque tengo 3 hermanos mayores que yo inmediatos. O sea, soy yo, José, Fernando, Alberto. 3 varones. ¿Varones y tú? Varones y yo. Así que tú sabrás que yo juego quimbomba, valero, canicas. Y ellos también jugaron muñecas, pero pues digamos que jugaron muñecas, ¿no? O sea, y creo que mis hermanas, las mayores, pues soy su muñeca también. Y mi hermana Olga, por ejemplo, me pagaba las clases para ir a estudiar, ¿cómo se llama? Español. Español, ah, flamenco. Flamenco, claro. Y la otra me peinaba y la otra no sé qué, ¿verdad? Era la muñequita de ellas y eras el brother de tus hermanos. Así es, yo tenía, era bipolar. No, eso es saber adaptarse a la situación. Y de esa misma forma eduqué yo a mis hijos cuando estaban pequeños. Teníamos 2 recámaras, pero una me servía de cuarto de juegos y la otra de dormitorio para ellos. Y mi hija preparaba el té con pistolada, su sombrero de vaquero, y el otro, sus muñecos eran los novios de las barbies. Así, o sea, definitivamente. Tiene que ser una educación hoy en día, la verdad, de esta manera. Bueno, mandamos a un pequeño corte comercial y ahorita van a saber por qué está Lupita Cupón aquí sentada.
una comunidad de personas donde fomentamos el consumo solidario y la recomendación de nuestros asociados. Contamos con una app para ver todas nuestras novedades, ya que somos un centro comercial virtual. Aquí podrás encontrar muchos productos y promociones especiales. No te pierdas la oportunidad de comprar los mejores productos a los mejores precios. Descarga nuestra app. Me encuentro aquí con una muy querida amiga, que es Lupita Cupulo. Una amiga que surgió en el camino, pero de esas amistades que cómo se van encargando, sí, cómo se va encargando la vida de ir amalgamando las situaciones, Lupita. Lupita es fundadora de una red, pues yo ya no sé ni qué decir, de una red comercial, de una red de amigos, de una red, pero ella acaba de entender que aprendió a hacer redes en su casa, porque hacer 9 hermanos, claro, jalan. Así era, simple. Tener a una amiga, nos conocimos hace algunos años en una expo, y de ahí, de manera intermitente, teníamos que vernos, empezamos a encontrar cada vez más seguido en diferentes eventos, hasta que lo inevitable, me invitan a ver completa. Y aquí estás. Y aquí estás, con la camiseta puesta. Quiero que me cuentes, Lupita, ¿cómo se te ocurrió el concepto de Red Concreta? Porque también Red Concreta ha ido actualizándose y tú siempre estás un paso adelante, ahorita les vamos a contar por qué. Pero la primera parte, ¿cómo es que se te ocurre Red Concreta? Bueno, en primera instancia yo siempre he creído que entre muchos las cosas son más fáciles. O sea, siempre, cuando hay un montón de gente haciendo lo mismo, es mucho más fácil y es mucho más barato muchas veces. Entonces yo decía, si hay muchos productos, si la gente no está vendiendo, pues vamos a armar, y la mercadotecnia la ven cara, yo no la veo cara, la veo costosa, sí. Entonces vamos a hacer nuestras vaquitas, vamos a organizarnos en grupo y vamos a anunciar nuestros productos para que la gente venda, y también vamos a ofrecerle, vamos a probar los productos y a recomendar el producto a nuestros amigos. Que ya ha probado, ¿no? Ya ha probado. Yo ya lo probé y está buenísimo y te lo recomiendo. Sí. No hay nada mejor en este mundo que la recomendación. Así es, pero no la probada personal, sino la probada del resultado, ¿no? A mí puede ser que no me guste el sabor. Claro. Pero, por ejemplo, veo que es un buen sabor en ese tenor, ¿no? Y bueno, así surge Red Concreta. Y en un principio era una comunidad de Facebook. Y no éramos 8 empresarios. Carolina Cárdenas nos abría Hacienda Tella una vez cada 15 días o al mes, ya ni me acuerdo. Y hacíamos allá un desayuno en donde nos presentábamos y platicábamos. Y nunca daba tiempo, como hasta la fecha, ¿verdad? O sea, empezábamos a platicar, y tú qué haces, y tú qué haces, y así, cuando te das cuenta, ya tenías hasta citas, y cuando te das cuenta, ya habías vendido. Y entonces ya se empieza a consolidar la comunidad. Inmediatamente, cuando nos vimos la primera vez, yo abrí Facebook, Instagram, Twitter, todo. Precariamente de agarrar tu nombre. Ah, sí. Y una de las primeras cosas que hice fue registrar el nombre de Red Concreta y compré una app. Pero eso, ¿en qué momento fue lo de la app? Desde el inicio. Pero no lo utilizaba. No, ni caso me hacían, se reían de mí. O sea, yo siempre he sido muy tecnológica toda la vida. Me gusta el último modelo, me gusta revisar, ver qué hace, me emociona la tecnología. O sea, me emociona saber que hay un montón de programas y de equipos que pueden hacer cosas por ti. Oye, Lupita, ¿y compraste la app? Y así, soy Lupita y tengo mi app. No, pues tenemos amigos muy queridos. Bueno, yo tengo 30 años en el mercado. Bueno, ya no 30, un poquito más, ¿verdad? En los medios de comunicación, sí. Como Bernardo Laris, como Los Iglesias, la gente de CIPSE. Y bueno, la fue muy acogida la red, porque no competía con ellos,
sino al contrario, le decía a los empresarios, oigan, si no te anuncias, ¿cómo? Claro, vente, vente. Así es, y yo pues no comisiono, o sea, yo no soy una persona que esté vendiendo a Cipse o a Fórmula, no, yo comisiono, o sea, yo los refería porque verdaderamente creo que las cosas se venden con una campaña. Claro. Cuando tú hablas de papas fritas, hay papas fritas sumamente exquisitas y mucho más exquisitas que una marca muy conocida. Claro. Sin embargo, a tu cerebro viene la marca que es conocida. Claro. Entonces, algo que hay que tener claro como empresario es eso. Sí, definitivamente. Y entonces, desde hace como 8 años teníamos nuestra alta, estábamos locos. Si tú oyes el programa de radio que inició en Raza, decíamos, descarga la app de Red Concreta, ni caso me hacía, o sea, nada. Es una adelantada, Lupita. Pues 8 años. 8 años de adelante, y ahorita cómo está Red Concreta, la app. Bueno, ahí está la app, sin embargo, la app no es lo de hoy. Para mí la app es lo de ayer. O sea, para mí, hoy necesitamos un par de elementos, un trabajo colaborativo, o sea, entender que las alianzas, el trabajo colaborativo, la calidad moral de los empresarios es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo, he conversado con otros empresarios, con otros amigos aquí, y siempre la situación es esta, no es lo que vendamos, somos nosotros. Así es. Cuando tú eres el producto final, lo que sea, porque es tu calidad humana, tu calidez con la que tratas a la gente. Así. Y eso es algo bien bonito porque Lupita Cupul en muchas ocasiones parece como una persona muy estricta, pero es porque tiene que dirigir a un mundo de gente, que si no, cada quien haría lo que le da su regalada gana. Pero esa modo de ser estricta realmente es sumamente amorosa. Así es. Porque no conozco a nadie menos egoísta en este mundo que esta mujer. Gracias, Piti. Anunciando por a diestra y siniestra, así sean productos muy caseros o artesanales o de una marca internacionalmente conocida. Como la tuya. Pone su mismo amor, su mismo empeño. Y no son cebollas, Lupita. Pero pienso que se tenía que decir esto y se dijo. Y se dijo. O sea, es su manera de ser, siempre pensando cómo vamos a mover esto, cómo vamos a meter este otro producto, a quién le vamos a hablar, a quién vamos a sumar. Eso no lo hace cualquiera. Bueno, y además no puede cambiar, Pitina. Yo he perdido gente, mucha gente, a la que le he tenido que decir lo que le tengo que decir. Tú sabes que yo soy consultora y hay amigos que probablemente hoy me estén escuchando. Recuerdo un colega que nunca me volvió a hablar, pero si nunca me volvió a hablar, que si me hubiese escuchado, tal vez hoy no estaría en la situación en la que está. Porque yo le dije, ¿por qué sigues comprando inventario? El mundo se va a transformar y esos inventarios no te siguen. ¿Por qué sigues abriendo sucursales físicas? Y pudieran pensar que les estoy tratando de vender la app. Nada que ver, o sea, nada que ver. Pero hoy las plazas ya se murieron. Desgraciadamente. Y aunque vuelva lo que vuelva, no va a ser igual. Lo que hay que aprovechar este gran paso que obligadamente tomamos, o dimos. Ya estuvo, pues sí. Vamos a regresar, pero ahora sí que... No, es que no se va a regresar. O sea, si yo ya descubrí que le puedo hacer push y me comunico contigo y además me lo traes a mi casa, hasta crees que voy a sufrir los calores y los demás. No, eso no va a cambiar. Sí, cuando tengas a tus chiquitos brincando en el elevador, en el, ¿cómo se llama?, el abanico, tal vez vayas a la plaza. Ojo, pero no vas a ir a comprar. Claro, ya cambió. Vas a ir a pasear. Ya cambió nuestra idiosincrasia en cuanto a la compra y las salidas y las comidas, yo creo que en cuanto a todo. Entonces,
Y antiguamente se iba a la plaza también a comer. Ahorita ni a eso, pues estás muriendo de miedo de que te pase algo. ¿Por qué tenía que comer? La gente nada más está andando de un lugar a otro. Así es. No tiene nada más que hacer. Pero ahorita en nuestras casas inclusive podemos estar produciendo dinero, metiéndonos, adhiriéndonos a una app como Red Concreta. Así es. Porque ahí puedes anunciar y publicar, ya perteneces a un grupo donde hay muchísimas personas que están también en redes sociales al mismo tiempo, moviendo tu negocio como si fuera propio, que eso es algo muy claro, bonito. Y alguien me decía, oye Lupita, ¿y por qué no la has convertido, no la has metido carrito de compra porque la Amazon? Mira Pitina, por el momento, una de las razones, por el momento, no sé mañana, claro, una de las razones no ha sido hacer dinero. La verdad es que no es que me sobre, tampoco falta, y con los trueques me va muy bien, así que, pero al final del día, es un directorio, es una cartelera, es un área donde te inscribes para participar en alguna actividad, pero mantienes el contacto directo, sin intermediario. O sea, aquí no hay ningún intermediario que te cobre alguna, absolutamente. ¿Por qué lo hice así? Bueno, porque creo que tenemos derecho a tener éxito los que trabajamos. Y los que no trabajamos, pues ni modo. Así es, ¿cómo va a timbrar la caja si uno no trabaja? Así es, entonces eso me parece importante. Y el factor humano, porque veo que eso es lo tecnológico. Definitivamente es algo buenísimo, es un paso adelante. Y uno... pues hasta se siente chévere de abrir y ver tu lugar, pero el factor humano que hay en Red Concreta, donde invitamos a todos a difundir la información de los negocios, a consumir de manera solidaria con nuestros amigos, que esa es la realidad, y uno va recomendando a otras amistades, a otros conocidos, y cada vez se va haciendo mayor la comunidad. Así es. Sin embargo, Pitina, sí quiero invitar a todos los que me están escuchando a hacer un cambio de mentalidad. El mexicano necesita transitar a los conceptos de colaboración. Hoy, por ejemplo, estoy festejando tu programa de radio, estoy feliz de que tengas tu programa de radio. Está todo ajustado para que esto brille, porque si brillas tú y brillo yo y brilla el de al lado y estamos en el mismo equipo, pues vamos a llegar muy lejos. Nos fortalecemos, y eso es algo que hay que trabajar a nivel cultural. La otra cosa que hay que trabajar a nivel cultural, y eso sí me parece importante, la tecnología ya vino, ya se instala. No se va a ir a ningún lado. Y no se va a ir a ningún lado. Es más fácil que te vayas tú a que te vaya la tecnología. Entonces, yo invito a todos los que me están escuchando a que hagan un proceso de cambio personal. Un proceso. ¿Qué más va a pasar que eches a perder tu teléfono? Pues ni modo, agarras a AT&T, lo cambias y listo, ¿no? Pero sí tenemos que entender que hay que aprender a tomar fotografía, hay que aprender a tomar video. O sea, hay que cambiar. El mundo cambió. Es verdad. Pues vamos un paso adelante de todos. Quien quiera unirse a Red Concreta, muy fácilmente se pueden comunicar conmigo o con Lupita Cucul. Estamos en las redes sociales. ¡Mejor contigo! ¡Ahora sí me hice trampa! Nosotros estamos en el programa La Vida Sigue, Lupita Cupul, Estrategias Ganadoras. Gracias a nuestros patrocinadores, Cibot Magazine, Red Concreta, por supuesto, que no puede faltar. Y nos vemos para el siguiente jueves. Pitina, te quiero hacer un comentario antes de irnos. La vida sigue. Con todo lo que te haya pasado, no sé qué te ha pasado, si se cayó, si no tienes empleo, pero te va a ir peor si no te levantas. La vida sigue, sigue, levántate y afróntala. Así es, a sacudirnos y seguir para adelante. Así es.
Muy bien, pues un gustazo tenerte aquí y vamos a seguir además esta vida. Estamos, síganos en nuestras redes sociales, La Vida Sigue y Seabot Magazine para vernos en las plataformas.